vamos a hacer ejemplo, ingresar a lo que es MediaFire cualquiera. El ejemplo, no me bota, si es el NOT, me bota que es virus, pero no hay virus, por caso. Eso es una como una especie de cookies que lo detecta, una especie de publicidad, ¿no? Que lo detecta antivirus. Y a eso no entramos ninguna cosa más que lo que dice saltar publicidad. Por favor, ingresemos ahí. Antes de saltar publicidad. Y una vez que saltamos publicidad, la parte anterior, como ves, me bota AdFly y me bota un mensaje, ¿cómo se llama esto? Esto lo ponemos sin acciones. Bueno, y esto no lo podemos permitir, no lo recomiendo. Lo que vamos a hacer, ponemos acá más X, X y X. Esto de acá es una publicidad, después lo cerramos. Otra vez, X. Alguna vez se va a hacer a propósito, alguna vez uno puede equivocarse y me manda a otra página web. Bueno, cerramos esto. Y vamos a ver. Imaginemos que me equivoqué. Me manda esto. No, no hay problema, lo cierras nada más. Lo cerramos. Y ponemos en la X. ¿Ya? Otra vez en la X. ¿Ok? En la X. Y aquí. En la X. No, no hace mucho. Tenemos que darle un poquito de tiempo nomás para que nos mande otra vez en la X. En la X. Y bloquear. Son como 6 veces. Pero vale la pena. Ahí me manda esto. Y de ahí me manda justamente a este ejemplo, ¿no? Me redirecciona, ¿no? Me redirecciona a las descargas. Con eso espero haberles podido ayudar en el caso de algunos que crean que es este spam o que no llega nada más. Igualito los demás links que mande en el futuro, igual sigan los mismos procedimientos. Nos vemos, cuídense.